en el límite entre Chile y Argentina, en el departamento de Huiliches, hay un volcán considerado activo, llamado Lanín. Su nombre podría venir del vocablo araucano Lanlil, que quiere decir nos hundimos. Otra teoría dice que proviene de un vocablo mapuche, que también significa la roca muerta. Hace parte del cinturón o anillo de fuego del Pacífico, una zona del océano propensa a actividad sísmica y volcánica. Se cree que su última erupción fue hace 1600 años y el cráter que pudo haber dejado no es visible. Podría estar sepultado bajo el glaciar en la cima de la montaña. Por primera vez en mucho tiempo se detectó actividad en el volcán a partir del 15 de febrero de 2017. Es el símbolo de la provincia de Neuquén y su imagen forma parte del escudo provincial y el himno. También representa la identidad mapuche y es un sitio sagrado para la comunidad mapuche.